¿Cómo estamos todos? Nos hemos ido. ¿Qué pasó, Richard? ¿Ya estamos? Sí, efectivamente. ¿Qué pasó, Richard? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mebif y adelante le damos el paso a nuestra querida Rosy Intriago. Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Como dijo Richard, pues les habla Rosy Intriago desde Holanda, desde La Haya, en nombre de Mevif, voluntaria de la Fundación Mevif Desarrollo y Emprendimiento. Un saludo para todos los seguidores y hoy día tenemos a unos invitados especiales, como todos los demás, desde Colombia. Colombia, nos vamos a nivel internacional. Colombia, ¿desde qué parte, chicos, nos estamos conectando? ¿De Colombia qué parte? Santa Marta, la costa del Caribe Uy, colombiano. la costa del Caribe colombiano, Santa Marta, ese acento totalmente diferente a los que conozco yo de acá, me parecía costeño. Pues sí, chicos, le damos la bienvenida. Hoy día tenemos, como dije, a Mario y a las dos personas que son sus familias alrededor también, que se nos van a presentar dentro de poco y nos van a explicar sobre el emprendimiento, la empresa de ellos, cómo nació, quiénes son, que nos hablen un poquito sobre su producto, dónde lo podemos encontrar. Pueden tal vez hacer una capacitación online de un momento a otro, no lo sabemos, podemos guiar en eso, pero ya ellos nos contarán mejor. Bueno, Mario, te damos la bienvenida, igual también le damos la bienvenida a los dos otros chicos que están al lado de ustedes, chicas y chicos. Guapos todos, bienvenidos. Gracias, gracias. Rosy, muy complacido de estar acá, de que nos brindes un espacio por medio de este sistema virtual para poder estar conectados mundialmente y estar en esta red de emprendedores. Me parece muy interesante. Bueno, primero que todo, bueno, Merengue Hotcake, quien me acompaña es mi hermano Mauricio y mi cuñada Daniela, te los presento. La idea original realmente nace de ellos dos. Yo siempre estaba ahí como un apoyo de logístico y de estética y digamos en algo de relaciones públicas al respecto, ahí apoyando su emprendimiento y en la parte también de estrategia de precios. Sí. La idea inicial nace como tal para integrar a la familia en esta pandemia en cierto tipo de actividades para que puedan compartir padres, abuelos, tíos con los niños. La idea inicial es poder hacer una actividad que una todo el núcleo familiar en una actividad que sea amena y sea algo diferente debido a este confinamiento en el que está todo el mundo en En estos casa. momentos. Sí. Sí, en casa. Bueno, ahorita Daniela le va a explicar el producto inicial con el cual nace la idea de nuestro emprendimiento para que entiendan un poco al respecto. Realmente, profesora de escuela. Sí, bienvenida. Bueno, recuerdo que estuve pensando qué puede hacer un niño que no puede ir al parque, que no puede ir a un centro comercial, que no puede hacer muchas cosas al exterior. Y recuerdo que, bueno, el juego de roles es muy importante para la formación y pues el lenguaje ayuda mucho a los niños. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque es que el que cocina es Mauricio. Yo Sí. soy la de las ideas y pues ahí como funcionamos, yo le dije, bueno, pero ¿qué hacemos? Y necesitamos como una entrada, la pandemia nos dio duro, la economía todo. Y dijimos, listo, el juego de roles, los proyectos, vamos a montar unas cajas que estén equipadas para que los niños, los papás, los Sí. abuelos puedan fabricar y hacer un producto hermoso en casa. Y además que se lo puedan comer y disfrutar. O sea, tiene para que se puede oler, se puede comer y se puede bueno, se puede sentir. Entonces, bueno, Sí. digamos que un niño que pues cocina, aprende técnicas, que pues ayuda a la motricidad fina, entonces él Sí. aprende nuevas palabras como manga, digamos que esparcir, entonces tiene, aprende estética. Entonces es algo muy completo y que además le pide ayuda al familiar que está al lado, sea su primo, sea su papá, sea su abuelo, sea su mamá, su hermano, y integra entonces a la familia. Los cocineritos es muy chistoso porque se van adaptando con todas las épocas del año. Entonces teníamos Sí. cocineritos en
cocados, teníamos cocineritos ahora navideños, teníamos cocineritos, digamos que para un color, si a ti te gusta el rosa, si a ti te gusta el lila, si te gusta el azul, entonces tenemos de arcoíris y de unicornios, entonces digamos que tiene un montón de formas de cocineritos. Hay niños sí. que les gusta decorar una torta pequeña, hay otros que les gusta solamente los cocineritos con los cupcakes, entonces sí. es como se funciona y tú armas un cocinerito dependiendo tu gusto, la cantidad de miembros de tu familia y las épocas del año que quieras. Hicimos, inventamos tierra para octubre con gusanos de gomita y una cantidad de locuras que digamos sangre falsa, entonces los niños estaban súper entretenidos y tenemos que seguir en nuestra página, y nuestro sí. perfil está como, bueno, aquí está, todas las mamás emocionadas nos mandan, los niños nos dicen, ya nos tomamos la foto con los cocineritos, quiero que lo pongas en tu perfil de Instagram. Y es muy gratificante sí. porque es una, o sea, no solamente un negocio plano que te manda el producto y se olvida de ti, sino que le hace sí. un seguimiento a los niños, y hay niños que ya le están pidiendo a los papás, listo, tenemos este plan, quiero un cocinerito, y ya están a la expectativa sí. que se suba la página para pues, obtener nuestro servicio. Qué interesante, me parece muy bonito la idea de que los padres se mantengan activos con los niños durante el tiempo que hemos estado todo el tiempo dentro de casa, ¿no? Y que de esta manera los niños reciban como un tipo de educación en cuanto a preparar su, en este caso, el cupcake. ¿Cómo sería cuando yo esté más grande? O sea, un niño diría, ¿cómo será cuando yo esté más grande y pueda hacer mi propio cupcake? Y desde ahora lo puedo aprender. Me parece muy interesante, es más bien una educación basada en un producto. Entonces, y claro, dijiste que eras profesora de preescolar. Sí, yo empecé y dije, bueno, yo hago arte terapia y también trabajo de maestra sombra con sí. niños que tienen necesidades especiales. Y ya hemos hecho intervenciones virtuales de parte de nuestro negocio gratis, o sea, ofertándolo gratis y pues pagando. Entonces sí. yo he conocido niños de todos lados porque han sido actividades nacionales donde mando el producto y luego aparezco así como ahora y sí. hago expresión corporal, hago un momento de arte terapia y luego sí, hacemos galletas, cupcakes, pudines, brownies. Entonces es muy chévere y se me han abierto como las puertas respecto a mi trabajo de docente, o sea, como docente y vocación. Gracias sí. a Merengue y a los directos que empezó, porque alguien que está aquí a mi lado cocina demasiado rico. Entonces sí. estoy ahí como evolucionando porque la gente dice, bueno, pero qué producto tan delicioso y qué van a hacer. O sea, solamente nos van a ofertar los cocineritos. Y entonces empezamos a bueno, ya hacemos purillos, a tortas. Pues estamos haciendo todo lo que el cliente nos pida y son noches, días de estrés, pero también de felicidad, porque cuando estamos en el cumpleaños, que vemos las fotos, los envíos, y la gente diciendo, wow, qué cosa tan bonita, que esto, ¿dónde estaban? Entonces yo me siento claro. Claro, es claro, sí. con Mario y con Mauricio todo el tiempo. Sí, pues claro, porque sola no creo, siempre se necesita un equipo para que un emprendimiento y una empresa crezca de una manera ¿cómo decir? Factible y de una manera normal. Y pues el se necesita también el principal, la persona principal, las manos principales que desarrollan todo, porque se pueden haber ideas, ¿no? Ahí sí, y siempre se necesita quien aterrice la cuestión, que en este caso soy yo. Ellos se ajá. ponen a volar, llegan con las ideas, quiero esto, bueno, pero ¿qué cuesta? Vamos a organizarnos. ¿Qué se necesita? Ajá. ¿Cómo se puede distribuir? ¿Cómo se puede empacar? No, esto así se ve bonito, sí. presentable, esto no. Entonces siempre como, ellos sueñan y yo los aterrizo. Entonces como que hay ese individuo que necesita siempre un emprendimiento, sí. porque creo que un emprendimiento, sí, se vale soñar, pero se vale también tener la persona que diga, bueno, vamos con calma, es mejor dar pasos cortos pero firmes, y es lo que hemos intentado hacer hasta el momento. Yo creo, Mauricio, sí. cuéntanos más o menos, digamos, qué tipo de productos hacemos, el tipo de tortas y todas esas partes para que también conozcan. Bueno, qué gusto, Mauricio, de las manos mágicas.
Resulta que pasa que, bueno, yo comencé a cocinar por acá en mi casa, siempre ha sido como algo tradicional, por ejemplo, para Semana Santa hacer los dulces, para diciembre, siempre desde que yo estaba chiquita estaba el pudín de piña, de uva, dulce una cosa, de la otra, pero siempre eran solo como por temporada y realmente no lo vendían, sino que acá al menos en Colombia es como la tradición de hacer todos estos productos para compartir como con los vecinos. Entonces tú intercambias la natilla, el otro te mandaba buñuelo yuca, buñuelo harina, y así comenzó todo. Pero como siempre me gusta el dulce, comencé a pensar, bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Y ahí comencé a colocarme en la novela y al lado de mi mamá, y fui como aprendiendo. Ya con el tiempo entré a la universidad y bueno, ya se dio la necesidad, por ejemplo, para los pasajes, para una cosa, para la otra, para no estar como tan alcanzado. Mis amigos que hayan probado, obviamente, lo que yo cocinaba, me dijeron, oye, Mau, pero acá, si cocinas rico, ¿por qué no lo vendes? Sí, y verdad, me di cuenta de venderlo, porque como te digo, era una tradición más que todo para compartir con los vecinos. Y dije, pues, y realmente, igual créeme que yo no estaba tan seguro, porque a pesar que todo el mundo pensaba que cocinaba rico, decía, pero hay tanta gente que cocina será. Y efectivamente comencé a vender, como a hacer la prueba, y sí, fue una excelente aceptación, por lo que te estaban diciendo ellos dos, que normalmente, o sea, los que venden pudines muchas veces lo hacen como a una gran escala, no se interesan tanto como el sabor, sino el cómo se ve. Y yo es al contrario, yo me intereso más que todo en el sabor, y gracias a esto ya ven dos que son como los que me ayudan con la estética, porque la verdad yo es la hora y yo no sé cortar ni siquiera con la tijera. O sea, la parte estética, ahí no nos las llevamos. Sin embargo, la parte como el sazón, el sazón caribeño, sí lo tengo yo. Entonces, ahí comenzamos. Primero que todo, pudín, vainilla y chocolate, que son como los tradicionales. Igual yo siempre iba aprendiendo, buscando tutoriales en internet y todo esto, pero les iba probando, iba haciendo como adaptaciones a lo que a mí me gustaba. Por ejemplo, la buttercream. Antes que él siga ahí en el lenguaje, aquí en la costa, cuando él te hable de pudín, te refiere a la torta. Ah, bueno, o sea, al qué. La torta, al molde. Para nosotros es importante. Bueno, la verdad que, la verdad, muchas palabras que puede ser que sean diferentes, porque yo soy de Ecuador, yo soy de Colombia, entonces y por, igual el pudín se entiende bastante, al menos acá también, sí. Bueno, por ejemplo, cuando me pedían cosas con buttercream, al comienzo fue un toque difícil, porque es que el buttercream americano, obviamente se hace en condiciones distintas por el tema del clima. Estamos en la costa, el buttercream americano básicamente mantequilla sin sal y azúcar glajo, pulpón o pulverizada, no sé de pronto cómo la conozcan, sí. Pero yo he intentado hacer eso, se derrite, porque por el calor que hace, que decía, pero pues, ¿cómo hacen eso? O sea, aquí no puede, después he comenzado a buscar tutoriales, y después, ok, hay una versión que, por ejemplo, acá el que viene adelante, que es rojo, es con buttercream, sino que es con buttercream con base de merengue suizo, entonces ya le da como un toque más de consistencia, no se derrite, porque antes teníamos ese problema, porque decíamos, ah, yo lo guardo en la nevera y se lo lleva a la fiesta, y el pudín muchas veces, al menos acá, lo partí al final de la fiesta, ¿cómo va a terminar esto al final de la fiesta? Donde aquí la temperatura así bajito, cuando está bajito, ponle tú 36, 37 grados. Obviamente, se volvía nada. Sin embargo, ahí fui también escalando, una vez me contactó un señor que me dijo, oye, acá me dijeron que tú haces postre rico y todo, pero yo quiero abrir ese mercado para personas que no puedan consumir azúcar, o personas que sufren de diabetes, otras enfermedades. Sí. La verdad, yo nunca lo he hecho. Pero se puede, porque, o sea, yo la verdad creo que todo se puede. Después que uno aprenda, no, vamos, sí, porque obviamente sí, a veces hacemos experimentos, y va a ir, esto nos salió, cuando estamos aprendiendo a hacer dietas, duramos hasta las 3 de la mañana, porque realmente no hay como una temperatura, y nosotros, como obviamente es como emprendimiento al fin, es que contamos como con una base presupuestal como grande o todo el implemento. Entonces, nosotros todo lo hacemos en la cocina acá en mi casa. Entonces, a veces se da el problema que me toca compartir la cocina cuando están haciendo el almuerzo, cuando están haciendo algo. Entonces, a veces me toca esperar hasta en la noche que la cocina esté totalmente vacía. Entonces, duramos hasta las 2 de la mañana haciendo las pruebas, que la temperatura, que vamos a ver si sale, si no sale. Y eso es el sufrimiento que yo tengo, porque a veces ella me dice, no, ya yo tengo sueño. Y yo, no, bueno, acuérdate que yo lo entiendo, porque ella también, como te dije, es maestra sombra de niños, y obviamente al día siguiente tiene que trabajar. A mí sí se me hace lo más fácil, aunque también complicado, porque a la vez estudio y a la vez, ¿sí? ¿Me escuchas? Ok, creo que no. Claro que sí, amigos y amigas. Acá estamos. Continuemos. Adelante. Sí,
Ah, bueno, ok, Richard. Bueno, como le estaba comentando, entonces se da eso, porque realmente eso también fue un problema como cuadrar los tiempos, porque ella también tiene un niño, yo tengo la universidad, mi otro trabajo, entonces a veces nos toca como trabajar siempre en las noches. Pero sin embargo hemos tenido buena aceptación, ya hemos llegado a otros públicos, porque la primera línea fue como nuestros amigos. Y ellos fueron realmente parte de lo que nos dieron a conocer, porque nosotros no estamos pautando, porque todavía no teníamos comunidad para pautar, no hacer publicidad, ni nada. Pero nuestros amigos son los que se han encargado como vive. Acá yo tengo un amigo que es un rico. Tal cual. Él incluso al comienzo hacíamos podcast cuando decíamos, oye, necesitamos sacar plata al jurado. Decía, bueno, yo como te digo, de mi otro trabajo decía, bueno, yo me estoy ganando esto, vamos a comprar esa parte de harina, azúcar, huevo, vamos a comprar todo esto y vamos a comenzar a hacer podcast, que es como más accesible a que la gente lo compra, que compre un quid de libra o algo que es un poco más caro. Y ella se iba mientras estaba trabajando, ella se iba con una canasta, todos los podcasts, y los vendía. Se toda la calle aquí sea. Sí, tal cual, o sea, no teníamos como público como tal, sino que amigos, mire, los quieren probar, y obviamente ya alguien que los pruebe, como que, digo, nosotros nos importa bastante el sabor, lo recomendaba, como, oye, sí, es bastante rico, comprar uno, y les regalaba y comenzaba a comprar, y así fuimos como, incluso nosotros esto, comenzamos como con 40 mil pesos colombianos, o sea, nada más con eso. Y ya hemos comprado moldes, incluso el papá ya nos ha regalado una estufa. Ahora estamos pensando cómo es la instalación de la estufa para no estar, como les digo, como el hecho de compartir la cocina acá y ahorrar como más tiempo. Pensamos ya hacer algo acá en la parte de atrás de la casa para adecuarlo todo, tener los moldes, todo organizado, las tortas de zanahoria, ya envinadas de ciruela, pruebas de brevas. No, chicos, estuvo perfecto. Saben que sucedió algo y ustedes no se dieron cuenta. No, esto sucedió algo y está perfecto. Que hablaste y nunca acordaste. Muy bien. Entonces, ya regresé. Yo regresé y ahora estamos en vivo otra vez. Ahora estamos en vivo, pero perfecto. Diste toda la explicación. Muy bien, entonces me alegra muchísimo, de verdad muchísimo que tienen esta actividad y que ha sido se ha formado de una manera no tanto inesperada, sino no planificada, sino que de acuerdo a lo que se iba viviendo, es el mejor emprendimiento que puede haber. Esta fundación se dedica a lo que es desarrollo y emprendimiento de la comunidad de habla hispana. Entonces, siempre estamos observando que la persona empiece, no tanto observando, sino que haciendo que la persona haga su emprendimiento desde su propio potencial y no desde una venta, para que no haya ningún bloqueo a un cierto tiempo. Significa de que, como tú dices, a medida que vas cometiendo los errores, entonces vas aprendiendo y lo vas modelando y lo vas haciendo. Eso se llama emprendimiento desde el propio potencial, o sea que mejorar, estudiar, investigar, hacer, profesionalizarse en base a lo que se ha descubierto. Entonces, eso es nosotros le llamamos emprendimientos o empresas ejemplares. Porque en base a esto lo que ustedes están contando, entonces los emprendedores que están dentro de nuestra página también van a decir que están comenzando, van a decir, ah, bueno, yo estoy en la misma situación. Sin embargo, también están con un pensamiento, ay, pero no me funciona, no me sale, frustración, inseguridad, negatividad y todo. Pero es normal. Créanme que hay muchas cosas que uno ve en las páginas, ves que, o sea, ya gente que tiene experiencia lo hace fácil, y tú ves que como sí. Si nadie te dice, no le salió de una, y uno comienza, ay, porque a mí no me sale. No, no se preocupen, créanme, incluso de esos errores hemos aprendido y de esos errores hemos hasta inventado. Sí. Obviamente a veces hacemos cosas y decimos, bueno, ¿qué hacemos para solucionar? No salió de tal forma, pero a ver cómo hacemos. Y créanme que a veces queda hasta mejor de lo que uno piensa. Yo siempre digo que son horas de proceso, realmente, cuando yo veo que es... Lo bueno, dentro del emprendimiento, y es que de momento se quiere un producto de una manera, pero en el instante pasa alguna falla y sale de otra manera. Pero de eso mismo se descubre de que esa forma que se hizo puede utilizarse para otro tipo de producto, para otro tipo de presentación. Entonces, como que
de eso también se trata el emprendimiento, y ir descubriendo ese tipo de esos tipos de errores, digamos, también salen cosas nuevas para innovar en los productos. Algo muy importante, tener innovación. Cuando un trabajo en equipo, tener tolerancia, porque aquí hay un número de personalidades totalmente distintos. Ellos son súper relajados, yo soy un poco más cuadriculado. Entonces, engranar esa forma de ser de los tres ha sido una experiencia bastante chévere también, porque también uno se conoce en otras facetas, pero hacemos que fluya como tal el emprendimiento, que a veces es muy difícil, porque hay emprendimientos que no han empezado muy bien y tienen discusión dentro del equipo de trabajo y ya como que quieren desarmarlo y no. Una cuestión es la parte personal, pero se puede trabajar. Después que se tenga la disposición y el objetivo, la meta clara, ya eso ya pasa, digamos, al segundo plano. Y eso es algo importante que como emprendedores tienen que tener en cuenta, que tienen que tolerarse entre sí, entre el equipo de trabajo, porque nada va a ser perfecto en su vida. Del equipo ideal no es así, pero sí es bueno que uno coloque de su parte para que todo funcione y poder llegar a la meta que se quiere. Claro, ustedes ya son un equipo, ya son un equipo, ya son una empresa, más que un emprendimiento, porque un emprendedor normalmente aquí cuando empieza tiene que hacerlo absolutamente todo, todo, o sea, todo, desde la finanza, desde el producto, desde el todo, todo, absolutamente todo. Entonces, un equipo, una empresa, no puede funcionar si no está la base, si no está la mano, no puede funcionar sin una idea, y no puede funcionar también sin una administración que lleve el marketing y que lleve, o sea, entonces es muy importante, como dijiste, trabajar en equipo y entendernos desde las frustraciones, desde la negatividad, desde las inseguridades, desde la parte humana y no solo de la parte cuánto vamos a lograr y qué pasa si no me sale y cuánto hemos invertido y cuánto hemos perdido y la frustración, las inseguridades, sino que desde la base, es muy importante. Y este mensaje que estás dando me parece muy bonito, muy bonito. Ya que pues tus compatriotas, que hay muchísimos aquí en Holanda, muchísimos, que por cierto las mujeres colombianas me han mostrado hasta ahora que son fuertes en el emprendimiento, pero bastante buenas. O sea, las ecuatorianas me han decepcionado lamentablemente, pero las colombianas sí, de verdad que sí, increíble. Increíble, sí. Ya mi familia dice, no nada más que de torta. Incluso ella fue ahora con el tema del merengue, dijo, oye, pero vamos a comenzar, porque yo hacía como cada vez, cada tanto, ya fue realmente la que dijo, oye, pero más bueno, acá estamos parados en pandemia, porque obviamente en pandemia todo se frenó con ella. Necesitamos hacer algo, vamos a hacerlo, es cocinar, vamos a comenzar a vender todas las semanas. Y yo sé vender funcionó realmente. Pues, digamos que cada uno ha ejercido un rol dentro del equipo. Digamos que yo me incluí accidentalmente en el equipo porque realmente no hacía parte. Él como la parte de cocina, ya él toda la parte de esa de producción, ella encargada de toda la parte de ventas, porque toda la cuestión de ventas y decoración la maneja ella, o sea, ella la que mueve las redes sociales. Ahorita que nos contacten cualquier cosa, cualquier asesoría, cualquier curso, cualquier envío para decorar tortas de manera básica, que también por algo se empieza con un emprendimiento. Todo eso lo recepciona ella y ya yo Perfecto. Me metí más por la parte de la base organizativa de cómo es la empresa, de que los precios, porque entonces aquí hay un punto y es que por lo menos ella se quiere comparar con otras empresas de que maneja los múltiples elementos y no, o sea, la idea es crear un producto único, nosotros único. Somos el corte y a base de eso nosotros también le damos como la categoría, entonces ya yo me metí, bueno, ¿cuánto te gastas en este producto? ¿Cuánto te gastas en esto? Bueno, entonces ya empezó la estrategia de precios. De pronto cuando salen algunos productos, entonces mandamos, enviamos degustaciones, regalamos de pronto algún producto adicional. Y ese tipo de elementos que nos ayuda también a diversificar todo lo que hacemos y a darnos a conocer mejor. Sí, entonces, qué bien. El voz a voz ha sido muy importante porque, como lo dijeron ellos, inició nuestra red de amistades y ya de esa red de amistades ya ha ido
masificando el boca a boca de quién es merengue y sobre todo el sabor, porque las personas buscan sobre todo es por el sabor, que es algo a lo que le hemos dado importancia en la experiencia. Porque sí, una torta bien decorada es muy bonita, pero el paladar y este se transmite en los sentidos, que a veces muchos dicen, me recuerda a la torta que me da mi abuela, entonces ya se juega con toda la parte de sensaciones y de experiencias y de recuerdo, de memoria, entonces eso hace que nosotros marquemos una diferencia a nuestros consumidores. Ha sido un hit en esa parte que rememoramos, así como pasa en la película del... Eso, debe ser cuando Ego come el ratatouille y se regresa por así allá. Es. Lo mismo con ustedes. Así, digamos que así es un consejo en páginas para todo lo cuestión de mezclas. Nuestra base son las recetas que usaba nuestra abuela. Entonces, muchas personas que se transportan cuando mi abuela, cuando mi papá, cuando mi mamá, y eso ha sido muy importante en este emprendimiento. Qué bueno. ¿Cómo llegas a ese negocio? Y ellos que ya, bueno, su abuela, tienen una abuela, pero yo soy heredera de la abuela de ellos. Yo también, pues, heredé el negocio familiar de cierta forma por conocerlo y encontrarme con él. Entonces ahí estamos. Yo aprendí a cocinar y todo lo que se está hacer es porque él me enseñó, lo veía y empezamos a cocinar. Mira tú, experto, un chef experto en lo que es cakes. Pero sabes, gracias a mi abuela, incluso hace poquito yo aprendí a hacer. Estoy también metiéndome en los dulces. Dulce de coco, guayaba, piña y demás. Mira. Siempre han hecho, como te digo, para Semana Santa, que es como la semana de abril, la primera semana de abril. Yo siempre veía acá que cogía un caldero en leña, ni siquiera lo hacía en la estufa. Mi abuela nos ponía a partir la leña, los palos, prenderla. Y yo veía, y sobre todo, yo cuando niño me llamaba mucho la atención, porque decía, esto es como algo mágico. Porque yo veo que la adicionan las frutas, la adicionan agua, azúcar, y simplemente siguen revolviendo, y cuando uno quiere ver, ya es un producto totalmente distinto a lo que inició. Igual con los cakes, uno ve huevo, harina, azúcar, mantequilla, y una vez uno termina, realmente es un producto totalmente distinto, con unos sabores integrados, y eso realmente a mí cuando chiquito me parecía mágico, porque incluso yo recuerdo, yo prendía el foco de la estufa, y yo me quedaba viendo y viendo rato y rato cómo eso iba creciendo y creciendo, iba cambiando de color, y ya cuando lo sacaba era una cosa totalmente mágica. Incluso el pudín de piña invertido, que es este pudín que ustedes ven como caramelizado con las rodajas de piña, bueno, eso a mí me pareció una cosa impresionante, porque yo veía que le daban era como la melaza o el dulce de panela, colocaban las torrejas de piña, tanto, y cuando lo volteaban yo quedaba como, ok, quedaba así como, eso cómo lo hicieron. Entonces eso fue realmente lo que me incentivó a ver todo esto, lo que hacían acá, porque para mí es algo mágico realmente la cocina. Yo realmente no he estudiado nada de cocina, no sé, estudio ingeniería ambiental y sanitaria. La gente me dice, ¿tú estudias ingeniería? Sí, estudio ingeniería, pero parte de la cocina me gusta realmente. O sea, a mí me gusta cuando alguien se está comiendo un pedazo de algún pudín o algo que haya hecho yo, o sea, y les cambia la cara, se le ponen así los ojos como aguados y me quedan mirando, ¡ey, qué rico! Oye, tú hiciste esto, lo hiciste tú, ¿en serio lo hiciste? Sí, en serio lo hice. Yo sabes, eso me queda. Aquí, oh, qué bien. Aquí, Dani. Qué bien. Sí, mira qué bueno. Empezamos a armar el pudín, que es una torta navideña, mira, muy navideña. Ay, mira qué bonito. Y qué rápido lo hiciste. Esto es una pieza que hice para que, bueno, vieran que es muy sencillo, muy bonito y muy delicioso. Entonces armas tú a sí mismo, los chicos en casa lo pueden hacer, tenemos pues tutoriales y ahí puede salir una torta para la familia. Y ahorita aprovechando Navidad, entonces ya incluimos la parte de lo que son navideñas, como pueden ver campanitas, también corazones y ese tipo de elementos que alimentan esta temporada. Entonces, digamos que ahorita los cupcakes que se van a manejar se buscan como trabajar la parte del espíritu navideño. Entonces, ya estamos manejando todo eso de las tonalidades de los rojos, verdes. De los colores verdes y rojos, dorados. Un arbolito. Un arbolito.
Ay, qué rápido, qué bonito, mira tú. Entonces, chicos, ustedes pueden transportar a toda la gente de Colombia que está por acá hacia Colombia otra vez por medio de una capacitación a que ellos hagan los cakes como ustedes los hacen, o sea, como base. Imagínense lo que es eso. O sea, la gente por acá dice, ay, cómo quisiera estar a mi Colombia para comer esto y esto. Y de pronto usted dice, mira, les traigo el cake de la abuela, tal y como la Además, abuela lo hace. de cupcakes hay una ventaja. Puedes tener, digamos, la batidora profesional o la manual, pero también lo puedes hacer manual. Entonces, Mira. simplemente que tenga los ingredientes, que son ingredientes Qué que después bonito. puedes conseguir en cualquier parte del mundo y Sí. tener las ganas y vivir la experiencia, porque es una época para compartir en familia y es, digamos, es la base de nuestro negocio, el compartir al nivel familiar. Mira, de dos colores. O sea, las recetas de las abuelas no tienen ninguna esencia, ¿eh? O sea, no tienen ni la licuadora más moderna ni nada. Mira, este que acaba de hacer, este es rojo con, si ves, con verde. Sí, muy Un bonito, verano rápido, lo hace muy rápido ella. Sí, es que no, pero no creas eso rápido ahora. Después de sin números de desastres, incluso a veces lo que tengo con las padres, eso es para que ya antes uno hacía eso y todo se nos desarmaba. Y decíamos, pero ¿por qué? Entonces meta a la nevera, sáquelo, métalo, sáquelo. Y decía, esto no puede seguir pasando, tengo que buscar cómo solucionamos esos pequeños detalles. Y así como tú dices, Sí. realmente hay personas que a veces te preguntan, porque dicen, es que no tengo una batidora eléctrica. Pero yo cuando aprendí viendo a mi abuela con una espátula de madera y brazo. Sí. Y yo también con esa espátula de madera y brazo. Y brazo, brazo, incluso con el brazo me crecían más. Sino que ahora, por ejemplo, en un 24 de diciembre es normal que yo haga unos 30, 30 y tantos tortas ya más grandes de libra. Y obviamente con brazo duraría casi 2 días, pero me daría con el brazo. Claro. Entonces yo Sí. me tengo que utilizar como la batidora y sin embargo, después que ya bato, cuando utilizo la harina, porque bueno, la harina tiene una proteína que se llama gluten. Si tú bates mucho el Sí. gluten, el pudín te va a quedar como gomoso porque se activa esta Sí. proteína. Entonces ya yo eso sí lo bato nuevamente al estilo abuela. Comienzo a Sí. revolver y lo voy echando la leche, la harina y termino dándole con el brazo. Y o sea, eso yo creo que en parte es como la firma de los pudines que hacemos nosotros y es lo que, o sea, que no es todo como tecnificado, bueno, no tecnificado, como con algo eléctrico o a tecnología, sino que realmente es como el calor que uno le mete, la La batida, esencia. exactamente. Correcto, correcto. Uno le imprime como la esencia lo que uno hace cuando lo hace como con las manos. Eso sí siempre Sí. me ha gustado mantenerlo. O sea, por Eso ejemplo, es marca la diferencia de cualquier otro, o sea, de cualquier otro sí, tal temas cual, similares a yo esto. siempre le he dicho a ella, yo no compito con más nadie, porque para No mí, o hay. sea, lo que uno hace es como distinto. O sea, es como una Sí. marca y no es como comparación con alguien más, sino que es simplemente como el estilo merengue. O sea, el estilo de Sí. nosotros, como el dice, entre el relajado, la perfeccionista y el cuadriculado. Porque yo siempre digo, no, hombre, pero relájense, eso sale. No, si es él, no, porque tú. Pero él también tiene una. Sí, porque yo gano una sala, yo quedo Su así. mano. Esto del emprendimiento lleva a uno en un mar de experiencias, de vivencias, pero todo es lo importante como lo escalina, es tener claro a dónde quiere llegar. Para que de Sí. pronto todo no es color de rosa, para que digamos que las adversidades que se puedan presentar se puedan sortear todo ese tipo de cuestiones, porque Sí. sí, un emprendimiento está súper bien, pero hay momentos de altibajos, hay situaciones que te salen. Sí. Digamos que esta parte del confinamiento, tener inteligencia emocional y todo el manejo de emociones, este encierro y este. Entonces, a veces eso choca e influye en los emprendimientos. Entonces, hay que tener de pronto toda esa disposición y esas ganas de salir adelante, que creo que hemos sabido aquí poco a poco ir sorteando estos obstáculos. Y es lo que estamos ahora creando esta marca. Esperamos que siga creciendo. Como dices tú, ya por este medio ya nos damos a conocer un poco más. Aceptar las capacitaciones a nuestra gente allá en el exterior, no solamente en Holanda, sino también en otras partes. Estamos prestos a dar la mano porque nosotros creemos que el conocimiento no es. A veces hay gente que no le gusta compartir esta experiencia, estos conocimientos, no, me roban la idea. No, cuando un emprendimiento y una idea tiene una esencia en particular,
por más que el vecino haga tortas, no van a ser iguales, no van a saber no. igual. La esencia no. de cada emprendimiento es algo único que cada uno tiene y eso hay que tenerlo claro. Y compartir el conocimiento para de pronto alguien que está allá en Holanda, que en estos momentos, en esta época, pueda hacer este emprendimiento y hacer esta instrucción, para nosotros sería gratificante poder apoyar claro. en esto. Claro. Es algo increíble. En otras palabras, no hay competencia. No. 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 Perfecto. Que caracteriza es este. La personalidad de él, la de él, la mía, mis ideas, y creo que perseverancia por todo, constancia, levántate, ve y véndelo si no puedes. Hay días que él no quiere cocinar, hay días que ya no quiere vender, y ve bueno, pero vamos, porque hoy sí estamos bajo de ánimo, sí, listo, ¿te entiendes? Pero para adelante, porque bueno. Eso sí es claro, que el camino del emprendimiento es constancia. Sí, pero sí, pero dentro de poco ya tendrás no más que sentarte y decir, mira, eso se hace así. Eso se hace así. Personalmente le estaba diciendo eso a ella, que me decía, oye, pero porque como te digo, como tenemos otras ocupaciones, a veces cocinamos y estamos cansados, nos coge la madrugada, el día siguiente nos toca madrugar, o sea, dormimos 3-4 horas y bueno, nos toca ir a trabajar, la universidad, el niño, o sea, el tiempo es algo difícil. Dice, oye, pero estamos como matando. Y yo, sí, pero es porque estamos comenzando, o sea, estamos como sentando la base de lo que vamos a hacer al futuro. Ya en el futuro nos podemos como relajar, como decir, bueno, vamos a coger este tiempo. Ya la idea también es como emplear a otras personas, dar la oportunidad y le decir, mira, esto se hace esto, esto y esto. Bueno, ya sabes, sí, bueno, nos vamos de viaje, chao. Venimos en 4 días. Nos vamos para sí, la verdad, como que es más relajado acampar, ir a playa y todo, pero igual, también necesitamos, o sea, no es un secreto que para eso, todo eso, claro. Eso también es importante. Y es que hay personas que cuando empiezan a estudiar su vida personal, creo que es sí. importante, así como le metes constancia a tu emprendimiento, saques un espacio para desconectarte, para tu esparcimiento, porque eso también te ayuda a aclarar las ideas, te ayuda a generar nuevas y a renovar. Entonces también tengan eso muy, muy en cuenta, que sí hay que ser constante, pero a veces un fin de semana al mes o una semana cada 3 meses, algo que dediques a tu nivel personal, a tu interior, a tu esparcimiento, siempre es importante para poder seguir sorteando sí, los obstáculos que vengan. Pero un secreto es que cuando eres emprendedor, eres como yo, siempre vas a estar pensando en tu negocio. Eso no se te va a quitar, sí. Es una mala costumbre. Siempre vas a decir, bueno, este cómo lo decoro, y esta nueva idea, quiero ponerle tal cosa, y estas flores le quedarían muy bien, y dónde me compro esas, y dónde sí. las compro más baratas, y cómo las hago, y bueno, pero yo también puedo hacerlas, y recorto, y pego, y me consigo en tal lugar unas cajas. Eso es constante, realmente, aunque estés sí. en otro lado de la China, vas a tener tiempo. Es normal, eso es cuando ya se ha encontrado le llamo yo el potencial de descubrir de cuánto se puede hacer con lo mínimo que tenemos a nuestro alrededor, y lo demás solo son ideas, desarrollos y ventas. Pero es normal esa constancia de desarrollar todo el tiempo, de innovar y de buscar ideas, de cometer errores, de sacar otra nueva marca, otra nueva. Es normal, y eso es lo bonito de un emprendimiento, de que siempre hay nuevas ideas y no se vuelve una rutina, porque ahí ya empieza el problema. Pero sí que sigamos innovando, sigamos, y pues con las innovaciones nuestras, pues como dije, luego ya nos toca sentarnos, ya no tenemos que hacer mucho. Incluso esta semana mismo hice una entrevista, la semana pasada creo que fue, no recuerdo muy bien, a una chica de Perú que nos contaba casi la misma historia. Ella empezó así, en una bodega, como con panadería. Ella hace panes integrales en Perú. Y pues, de un momento, pues, de haber empezado con el esposo, luego, de tanta constancia de hacerlo y practicarlo y ver cómo la gente estaba tan contenta, entonces ella, de pronto tuvieron que tener 10 personas. De 2 pasaron a 10 personas a trabajar en conjunto. Entonces, eso es lo que les decía yo. Después ya la constancia, la perseverancia, la disciplina, la honestidad, la frustración, la inseguridad y todo, pues tiene su recompensa.
de una u otra manera las tiene, y pues eso es el mensaje que yo siempre doy para todos los emprendedores, que es el comienzo, y siempre hay que echarle ganas, como ustedes o como todos decimos. Que por cierto, yo pensé que ustedes eran de Venezuela, porque ese acento no me pareció conocido. Lo que pasa es que normalmente las personas que se van a vivir en otras partes y conocen como colombianos son los paisas, que son los de la región de Antioquia, o los rolos, que vienen siendo los de la capital de Colombia. O en su efecto, los de la parte del Pacífico, los del Valle del Cauca, Cali, esa parte. Los costeños no tenemos esa particularidad, que cuando vamos al exterior nos suelen relacionar más con los venezolanos que con la propia Colombia. Lo que pasa es que aquí hay un sinnúmero, son varias regiones en el país, y cada región, digamos, tiene su acento. En la región Caribe, el acento, hay diferentes acentos dentro de la misma región Caribe. Entonces, no todos los costeños hablamos igual. Entonces, pero sí, no, somos 100% colombianos. Ni siquiera entre samanes, porque el acento de él es el mismo que yo, y somos hermanos, vivimos en la misma casa. No, pero sí, me alegra muchísimo de haber conocido a ustedes, nuevo, porque como les digo, he conocido muchos colombianos, pero con otro acento. Por eso cuando hablaron, yo dije, ¿son de Colombia o son de, estoy bien o estoy mal? ¿Son de Colombia o son de Venezuela? Y como Sandra había puesto ahí Colombia, digo, ah, son de Colombia. No crean, yo viví en Perú y muchos convencidos no me hablaban, yo compatriota venezolano, y yo, no, ni siquiera conozco Venezuela. No, nosotros ya fuimos hace un año, pero definitivamente yo trabajo en un restaurante y recibo gente de todas partes del mundo, porque es un restaurante que queda aquí en la Marina, entonces todo el mundo quiere ir a ver el mar y demás. Y muchas personas, incluso muchos venezolanos, me han preguntado, ¿y tú de qué parte de Venezuela eres? Yo soy de acá de Santa Marta. No, pero ¿cómo así? No, yo soy de acá. Y son venezolanos y me preguntan qué parte de Venezuela soy, pero... Pero no. Los quiero mucho porque tengo muchos venezolanos que llevan acá. Siempre tenemos muchos amigos venezolanos, pero no, digamos que aquí en Colombia sí, con esa parte del acento, el dialecto y toda esa parte, entonces es muy distinto, pero siempre predomina a darse a conocer el que no hable paisa o no hable como los bogotanos, no es colombiano, y no es así, vas a encontrar otro tipo de acentos también, nosotros hablamos rápido, porque somos costeños, ya si te vas más al sur de Colombia, hablan más lento, hablan más pausado. Hablas muy rápido. A veces yo me desespero, me está hablando con gente que está hablando y hace pausas, ahorita, y yo mismo hablé y digo, pero terminaste de hablar. Ahora mismo yo lo estaba viendo a él y yo digo, ¿será que le está toca pensar? Estoy entendiendo. Pero siento que iba a una revolución y hable, y hable, y hable. Siempre mi manera de conversar siempre va a ser escuchar. Entonces yo te voy a escuchar todo y todo lo que estás diciendo, aunque sea lo más rápido posible, te lo voy a entender. Entonces te voy a entender y luego voy a captar solo. Digo, ay, esto es muy interesante. Ahí voy a enfocar. Pero sí, siempre hay. O sea, esa es la manera. Manera sencilla de que somos en MEVIF, vamos a decir acá. Y pues sí, me alegra muchísimo, chicos, de verdad, de que hayamos podido contactar, conectar de esta manera, y que las personas que nos están viendo, que son muchas, que sepan que ustedes están ahí para darles transmitir sus conocimientos, para transmitir su método, manera básica que tienen de poder realizar sus cake, su emprendimiento, que se desarrolle y que la gente de por acá pueda transportarse un poquito a Colombia por medio de ustedes. Sería, eso yo lo veo así como hace unos años imposible. Lo veía hace unos años. Y ahora todos estamos conectando de una manera así y MEVIF justamente eso es lo que hace, conectar, que no sintamos que estamos tan lejos, que estamos tan en un mundo diferente, en un mundo tan separado, pero podemos, esa es la realidad, pero podemos estar tan cerca como lo estamos ahora.
acá estamos en Holanda, ustedes están en Colombia, la gente que nos está mirando de otros países, y pues de esa manera estamos conectados. Y si de esta manera mismo podemos hacer uso del servicio de cada persona, pues perfecto. Es el momento, la pandemia es el momento de conexión, como ustedes mismos empezaron. La pandemia fue para reunir a la familia, y es lo mismo lo que ha hecho con todo el mundo, unir a las personas, a los países, continentes, como lo estamos viendo ahora. Así que chicos, pues ha sido una entrevista súper interesante, he conocido más de Colombia estando en Holanda, nunca he ido a Colombia todavía, y eso me alegra mucho, pues, y vamos a mantener el contacto interno. Tengo el número de Mario, y entonces vamos a continuar a ver cómo podemos seguir aportando aquí con su emprendimiento. Y pues su último mensaje para todos los colombianos que nos están viendo, porque vamos a repartir este video por todos los grupos a nivel internacional y automáticamente los van a ver. Bueno, así que el mensaje último fue de ustedes, ¿sí? El mensaje que nosotros les podemos dar es que la unión familiar es importante. Este emprendimiento nace de una unión familiar con diversas personalidades. Entonces, si es posible unir a la familia para un emprendimiento, para un rato de esparcimiento, y de ahí sacar buenas ideas. De eso nace nuestro emprendimiento. Y muy importante, la tolerancia y la constancia, que ahí van a llegar a la meta. No se rindan. No es difícil. Tampoco es fácil, pero no es imposible. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que nos prepara. Muy bien, muy bien, muy bonito mensaje. Todos los compatriotas, y no solo los compatriotas, vamos a quitarle el nombre Colombia a cualquier persona que nos esté mirando, ya sea de Ecuador, Perú, de cualquier país, pues veámonos ahora mismo como seres humanos, y eso es. Continuemos y no se desanimen. Que la constancia, la disciplina y las ideas siempre van a fluir, aunque la mente diga, pues estamos cansados, pues vamos a seguir con otra idea, y esa idea nos va a llevar a otra y a otra y a otra, y ahora pues yo espero el mensaje de ustedes dos, de los últimos dos, para sus compatriotas y cualquier otra persona. Bueno, mi gente linda, tal cual como dije, no se rindan. Si ven que algo no les funciona por un camino, no se preocupen, busquen otra perspectiva. O sea, no se enfoquen solo en lo mismo, como no me sale, como digan, como bueno, no me sale de esta forma, vamos a intentarlo de esta otra. Y realmente eso es lo que nos ha funcionado, que somos como muy versátiles. Igual también eso nos apoyamos, porque yo siempre digo, bueno, no me sale de esta manera, bueno, vamos a buscar la forma que nosotros podamos hacer. Porque hay gente que nos pide algo y nos dice, bueno, de esta forma no lo sabemos, pero tenemos esta otra forma. Y si sí. no sabemos, buscamos, investigamos, y realmente así es que hemos ido aprendiendo cómo hacer unas cosas, porque como te digo, acá no hacían de todas las clases Houdini, pero hacían muchos, pero ahora hay como nuevos sabores, nuevas ideas que la gente pide, y nosotros no decimos como, hey, no sabemos, sino decimos, hey, pues no lo sabemos hacer, pero sí, se lo vamos a entregar y precisamente sale. Incluso en esos errores hemos aprendido, como acá mi hermano, a hacer nuevas cosas. Si algo nos salió mal, al menos para este en particular, no dice, bueno, salió mal. Pero realmente esa es la oportunidad de hacer otra cosa. O sea, siempre buscamos como lo mejor de cada situación, de cada error. No lo tomamos como un error, como algo malo, sino como una oportunidad de seguir aprendiendo. Entonces eso es lo principal. O sea, de pronto no se dejen llevar de la parte negativa. No me sale. Y bueno, esto no me salió, pero que aprendí algo, ya sé que no me vuelva a pasar. Entonces, lo importante es eso, la constancia y la perseverancia. Muy bien. Bueno, siempre es importante la voz de una buena mujer. Muy bien, las mujeres por ahí. Nosotros sabemos llevar muy bien las cargas de los equipos, y peleamos y tenemos bastante coraje, fortaleza colombiana, y de todos lados del mundo. Entonces es muy importante siempre eso, escuchar a las mujeres en los equipos. Siempre. Bueno, escucharnos, siempre, todos tenemos buenas ideas, tanto las mujeres como los hombres.
pero a veces pensamos de un poquito diferente. Entonces, unir esas ideas se van a hacer muy, muy fuertes. Entonces, eso es. Las mujeres somos tan fuertes igual que los hombres. Así que vamos a con este mensaje vamos a despedirnos y vamos a decirles, chicos, a ustedes muchísimas gracias por su tiempo, su disponibilidad, por su, vamos a decir, disciplina. Disciplina, entra el tiempo, entra la hora, todo lo que entre, y eso en un emprendimiento es muy, pero muy valorado, y es lo principal, la disciplina que llevemos con nosotros mismos. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir, muchísimas gracias, un fuertísimo abrazo desde Holanda, y nos mantenemos en contacto por interno, y este, disfruten de esta tarde por allá, que yo pues me desconecto de las redes ahora que ya son las 10:30 de la noche. Cuídense. Chao, chao. Bye. Ya, ya. Sí.